Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un año más en Rincón Tour, viajando con la Real Sociedad por la Europa League, y estamos en el aeropuerto de Bilbao porque vamos hacia un destino muy especial como es Manchester, porque la Real Sociedad juega en Old Trafford. No se le ha dado históricamente demasiado bien, pero traemos la mochila cargada de ilusiones y este viaje comienza ya. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Dublín, estamos en nuestra escala Road to Manchester y la verdad es que está siendo un viaje muy churiurdín porque el avión que venía aquí a Dublín desde Bilbao ya venía lleno de aficionados de la Real Sociedad, a los que se nos han ido sumando otros muchos que hemos visto aquí en el aeropuerto y que ahora estamos esperando para embarcar a ese destino tan ansiado como es el de Manchester. Es un viaje importante, la afición lo sabe, y por eso el desplazamiento, pese a no ser tan masivo como el de 2013, pues va a ser bastante importante para nosotros. Así que, dicho esto, nos vemos en Manchester. Bienvenidos a Manchester, tu areta. Pero si esto no es Old Trafford, estamos en el Etihad. Bueno, ya jugaremos aquí el año que viene la Champions League, pero aprovechando nuestra errata y que estamos aquí, estamos delante de la puerta del mago, de David Silva, como le llaman aquí el mago en Manchester. Lo conocen muy bien, sobre todo los aficionados citizens, por eso estamos aquí frente a la estatua de David Silva, que esperemos que hoy sea otra vez nuestro jugador franquicia y que pueda hacer un buen partido y nos deja a todos de piedra. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a Old Trafford. Ya estamos aquí en The Old Wellington, una de las zonas más míticas de Manchester, que es donde la Real Sociedad nos ha citado a toda la afición para crear ambiente antes del partido. Son las 2 del mediodía, ya hay gente de aquí, está la plaza teñida de churiurdín y nosotros, como no, estamos con una buena cerveza negra esperando a que la gente empiece a cantar. Hemos pedido, como no, unos fish and chips porque estamos en Inglaterra y estamos ansiosos no solo de comer, sino también de comernos al Manchester United. Thank you.
estamos en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, donde la Real Sociedad comenzará un año más su sueño europeo. Intentaremos ganar aquí, va a ser muy difícil después de la baja de Lenormand, pero confiamos en Imanol y estamos abonados al sadiquismo. Estamos en Old Trafford, aquí todo es posible. Ongi etorri, Old Trafford. Estamos nerviosos porque estamos a punto de entrar a Old Trafford. Aquí está la entrada, donde por cierto el Manchester United ha tenido un grandísimo detalle de poner los cartones en euskera para avisar que está el control. Además tengo aquí ya las entradas, pero antes de entrar vamos a recordar que aquí está el reloj que conmemora a aquellos jugadores que murieron en aquel accidente fatal de aviación en Múnich cuando el Manchester United jugó la Copa de Europa. Dicho esto, esperemos que hoy la Real no sea accidente. Estamos a punto de entrar y ahora sí, ¡vamos adentro! Pues estamos aquí con Iker dentro de Old Trafford, aficionado churriurdín, que viene desde Barcelona a ver a la Real. Y bueno, ¿qué sensaciones tienes para el partido, Iker? Yo creo que va a ser un partido difícil, pero como la Real pille el balón, yo creo que se va a complicar mucho más. Tal y como ha empezado. Juegas a Dick de titular, ¿cómo lo ves al nuevo fichaje? Hay que apretarle y va a marcar un golito mínimo. Así es, con confianza en Sadik, estamos abonados al sadiquismo, lo venimos diciendo durante todo el viaje y vamos a insistir en ello durante el partido. Por último, dale un resultado. 0-2 he puesto. Una cosa impresionante, el equipo ha aguantado estoicamente, incluso ha tenido un gol en contra anulado, al final ese penalti de Bryce nos da la victoria, la afición ha disfrutado como nunca había disfrutado aquí y Imanol finalmente se toma su venganza contra el Manchester United que ya le había vencido hace 2 años. Ha sido una experiencia brutal, el viaje ha sido impresionante y ganar en Old Trafford no es una cosa que se haga todos los días. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, ya sabéis, Aupa Real. Eta upa Imanol en taldea. ¡Cora regala!